En esta oportunidad, la iglesia salió al caserío de Araubajada a llevar la palabra de Dios. Eran las 5 de la mañana y los hermanos estaban ya listos yendo a este hermoso viaje misionero. Pues el camino fue un poco duro, ya que no hay pistas, el camino no es muy accesible, que digamos, pero así la iglesia no se rinde. Las cosas que estábamos llevando, porque se llevó también la ayuda social para esas localidades, se trasladó en burros, en mulas, pero también vemos ahí la distancia. Estuvimos caminando aproximadamente 2 horas de camino para poder llegar a nuestro destino. Vemos ahí cómo podemos apreciar el caserío de Murujaga, que se encuentra al fondo de ese lugar. Está el caserío de Murujaga. Observen, ahí está el caserío de Murujaga. De ahí venimos, seguimos caminando aproximadamente ya 2 horas. El agua de ese lugar pues es muy cristalino. Esta es la planta del café, mira. Este es el fruto del café. Siembran el café para poder sustentarse. Llegamos a ese lugar y empezamos a predicar la palabra de Dios, a hablar del gran poder de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él tiene poder para transformar las vidas, las almas. En esta oportunidad me tocó a mí testificar. Escuchemos. Pero grande fue la misericordia de Dios, porque Dios tuvo que tratar conmigo de una manera muy dura. Me cayó una enfermedad, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes de repente lo conocen. Me cayó la tuberculosis, tanto al pulmón y a la piel. Y eso fue, hermanos, que Dios usó esa enfermedad para que yo pueda llegar al Evangelio. Porque humanamente, ignorando las cosas de Dios, visité muchos brujos, muchos espiritistas, por todo el lado de Chiclayo, con el único objetivo de que pueda ser sano. Pero los brujos, los espiritistas, no pueden hacer nada de eso. Y si hay alguno que es por aquí, espiritista, chamán, brujo, lo que sea, hoy te invito a que puedas aceptar a Cristo en tu corazón, porque Él es el único que te puede dar la paz. Amén. La palabra de Dios lo trajo nuestro amado pastor Daniel Chacón. Escuchemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese día muchas vidas fueron tocadas por el poder de Dios. Muchas familias reconocieron a Jesús como su único Señor y Salvador. También contamos con un gran show infantil a cargo de nuestras hermanas del elenco. Fueron días llenos de la gloria de Dios. Pudimos ver el respaldo de Dios y también vimos su mano y su poder obrar en esos caseríos que están muy alejados de la ciudad. Si quieres ver el video completo, ve a buscarlo en MMM Lambayeque. Ahí está el video completo para que lo puedas disfrutar. Yo soy David Porta. Ahora sí, vamos a hacer un conteo rápido aquí, a ver si tienes por allí.